paso. Fonseca. Ya tengo el mapa. Pase, pase. Cierre la puerta. Que no lo vea nadie. No, al mapa. Tome asiento, tome asiento. Siéntese, Díaz. No sabe cuánto espera. La acaban de arreglar. Disculpe. Disculpe usted. No sabe cuánto he esperado este momento. Pero tengo una pequeña duda. ¿Duda? Sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo? Ah, aquí, lo acaban de traer, sí. Bueno, pero eso no importa ahorita. Lo importante es verificar si el mapa es el correcto. ¡Qué listo! ¡Ay, mi torta! Ah, es que no he almorzado. Sí, claro. ¿Ya leyó el último número? No, luego me lo presta. Sí. Se lo dejo. Gracias. Está muy bueno. Sí. Ese es... No sabe cuánto he esperado este momento. Por fin voy a concluir mi investigación. Así es. Así es, Elías. Usted se ha ganado mi confianza. Y le voy a contar mi gran secreto. El secreto de mi investigación. ¡Oh! Soy una tumba. ¿Qué digo una tumba, hombre? Como un mudo sin lengua. ¿Ve usted estos papeles? Es el diario de un niño. ¿El diario de un niño? Sí, de un niño. ¿Pero qué relación tiene el diario con el mapa? La relación del mapa y el niño. Bueno, no es desconfianza, Elías, pero esto es altamente confidencial, muy secreto. Y para contárselo, tendría yo que pedirle que hiciera el juramento de la profesión. Pero... ¿cree usted que realmente sea necesario hacer el juramento? Indispensable. Profesor Elías, realmente necesario. Yo le ayudo. Un candadito nos vamos a poner. Y el que se lo quite... Y el que se lo quite... ¿Pero cree que realmente sea necesario hacerlo? Bueno, si no quiere decirlo, no le cuento nada. No, 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 no. Está bien, está bien. Y el que se lo quite va a perder. Uno, dos, tres. Lo que le voy a contar está escrito en este diario que escribió un niño. Y le voy a pedir de todos sus conocimientos para la localización de esta zona, la que está en el mapa. Adiós, atrás. Salía yo de la escuela una tarde de octubre. Como todos los días, camino a casa, me detuve frente a aquel terreno baldío que tanto llamaba mi atención. Siempre veía esos árboles que me producían un temor extraño. Sin embargo, no podía evitar asomarme. Ernesto, hasta pasado mañana, al rato voy por la mercancía. ¿Cómo te fue en la escuela? Muy mal, porque no fui de blanco. Entre los dos no hacemos una.
Esa noche supe por qué ese lugar me llamó siempre la atención. Si queremos llevar a cabo nuestros planes en este país, tenemos que trabajar duramente. Únicamente nos falta penetrar en una zona. Quizá la más importante, Calacán. Me vestí rápidamente. Este pueblo. Y al llegar me escondí detrás del árbol y escuché algo que jamás pude olvidar. Y si no controlamos su producción para introducir la nuestra, no podremos alcanzar la meta que nos hemos propuesto. Nuestro producto es mejor que el de ellos. Pero los habitantes de Calacán no lo saben. Y nosotros tenemos que dárselos a conocer. Los agentes especiales, Mats y Mets, serán los encargados de destruir este centro de producción y de infiltrar nuestro producto. Calabazas de plástico. Este es el lugar. Pertenece al territorio de los lagos. Mi padre vendía dulces típicos en la provincia y su próximo viaje era precisamente al estado de Michoacán, territorio de los lagos. Era yo un bueno para nada. Que yo sepa, en Michoacán hay lagos, pero... ¿Calacán? Sí, papá, Calacán. ¿Calacán?
vuelo 701 se ha llevado a cabo con ligeros percances. Muchas gracias por su preferencia. ¿Qué fue eso? Deben de haber aterrizado. ¿Aterrizado? ¿Quiénes? Oh, no me entenderían. ¿Pueblo de calacas y seres verdes en avión? ¡Ay, doctor! ¡Nos van a quitar el título! No se me prejuicie, no se me prejuicie. Apenas vamos en la página 3. No, pues, tiene usted toda la razón. Por cierto, compadre, ¿y su hijo el chiquito? Pues asegúrese que ya tiene 2 meses que camina el condenado. ¡Oh! ¿Sí? Pues ya de ir re lejos, ¿no, compadre? Sí, ¿verdad? ¿En qué estamos, así? 1, 2, 3, 4, 5 teleras. ¿5 teleras? 1, 2 chamacas, digo. ¿2 qué? 2 chamucos. Ah. Que no oye, mujer. 3 conchas. ¡Listo! ¡Es Felipe! ¡Llámalo! ¡Ah, qué chamaco! ¡Felipe! 4... ¡Tía Pa! ¿Ahí quiere dejar el pan? ¡Voy por la burra! ¡Ándale, pues! 2 migueles. 2 migueles. 3 semitas. 3 semitas. 8 campechanas. 8 campechanas. 6 bolillos. 6 bolillos. 5 trenzas y 6 virotes. ¿Cuántos baguettes? ¿Qué baguettes ni qué baguettes? ¡Virotes! ¡Ándale, mijo! Vayas a entregar el pan. ¡Ya, pa! Pero rápido, muchacho, que ya es tarde. A ver, ¿ya está listo? ¡Ya, pa! ¡Ayúdeme, pa! ¡Ahí le va! Eso, no lo vaya a tirar. No, pa. Bueno, y tenga cuidado, no se me vaya a ir así hecho la cochinilla. ¡Ahí le va! ¡Eso! Me saluda don Venancio, ¿eh? ¡Sí, papá! Bueno. Limpia bien esa báscula, hijo, sacalebrillo. Limpia bien el mostrador, chamaco. Oye, y no se te olvide limpiar las vitrinas, que ahí están los parecillos, ¿eh? ¡Ah, Zacinta! ¡Eso! ¡Ole, Zacinta, ole! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Ah, Jacinta! Jacinta, ven acá, Jacinta. Ven acá, Jacinta. Oye, morena, morenaza, eres así, yo te doy gracias. Ah, recuesta de quien me le das, Jacinta. Jacinta, bendita sea la semilla de donde nació el árbol, del que sacaron la madera para hacer el martillo, con el que esculpieron la piedra donde te bautizaron, Carbosa. Jacinta, Alfa. ¿Hasta qué? Jacinta, Alfa. ¿Qué? Alfa, Jacinta.
Jacinta. Baja la pata que me estás pisando, hombre. Ay, Jacinta, vamos al baile, manita, vamos. Y uno, y dos, y uno, y uno, y dos. Ahora sola, Jacinta, vamos, sola, sola, sola. Tenías que ser tú, rapaz. ¿Le dicen, papá, que aquí le manda el pan? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué no entiendes? Que lo pongas ahí. Ah, está bueno. Ahí está. Así es el canasto y entregaré el otro. Ay, siempre llega frío. Anda, anda, Jacinta. Así el canasto y dáselo al niño, hombre. ¿Y tú, Cuatemo? Quítame esas cajas cantadoras de aquí que ya no las aguanto, ¿eh? ¡Adiós, Felipe! ¿Ya has mirado, Venancio? ¡Jolines! ¡Ahí le va un vino! Aquí tiene usted. Hasta luego. Me saluda la señora Chabelita. Gracias, hasta luego. Ahora sí, don Emilio, dígame usted. Pues verá. Traigo trompadas, alegrías, pepitorias, higos. Oiga, disculpe, ¿cuánto falta para llegar a Calacán? ¿Cala qué? Calacán. Calacán. Me suena. No, no sabría dónde queda ese lugar. Pues sí, don Emilio, quiero unas trompadas. Pues usted me dice cuántas. De modo que no solo querías venir conmigo por acompañarme. No, papá, no puedo decirte, yo no me entendería. Ándale, vamos. A mí no me están dando los dedos. ¿Qué? Sí, mira. ¿Así es? ¿Y de qué color vas a pintar la panadería? No, no voy a pintar la panadería. Lo que voy a pintar es un mural. ¿Cuánto falta para la fiesta de muertos? 8 días. Tenemos que terminar las calacas. Mientras tanto, Mats y Metz buscaban un lugar apropiado para establecerse. Pero a Metz, como a todos los extranjeros, le encantaba tomar el sol del Calacán bárbaro. ¡No venimos a echar vacaciones! ¡Venimos a trabajar! ¡No te oiga nadie! ¡Vámonos! ¡Ay, qué cara! ¿Y qué trabajo les costó entender que existía un mundo así? Oye, mi David, dile a tu mamá que me mande el dinero que me debe. Pues fíjese que íbamos yo y Chencho caminando por ahí. ¿Querrá decir Chencho y yo? No, pues que yo no iba. Ah. ¡Buenos días, Manzanita! Ya me voy a la casa, viejo, nos vemos por allá. No se le voy a olvidar llevar el pescado. Sí, viejo, no se me olvida.
Nos vemos al rato en la panadería. Nos vemos, Gloria. Doña Ofelia, ¿cómo está? ¿Qué razón me da del pescado? Bien fresco, mire. 20 huesitos. No, está re feo. Como dice mi viejo, está re tieso. Ay, Cuquita, si lo acaban de traer de la laguna. A ver, deme ese que está ahí. ¿Este quiere que me pese? Ándele, ándele. ¿Cuál otro? El otro. ¿Este? Eso. ¿Cubetas? Ahí está. A ver. Miren, 60 huesitos. Me los llevo. Se los envuelvo. Ese puede ser el indicado, Max. Sí, vamos por él, Max. Perro sabe. ¡Épale, perro! ¡Ay! ¡Ay, mamá! Claro. Entonces aquel monstruo, su líder, dijo, mientras lo observabas en la noche: los agentes especiales Mats y Mets serán los encargados de destruir el centro de producción de calaveras para poder introducir nuestro producto, las calabazas de plástico. ¿Entiendes? Ellos lo que quieren es evitar que se hagan las calaveras de azúcar para poder vender sus calabazas. ¡Claro! Y por eso saliste corriendo. Te sorprendieron, te persiguieron por toda la calle y por eso quedaste atrapado en la casa. ¡Sí, sí! ¡Eso fue lo que pasó! Y ahora lo que quieres es que vayamos a Calacán a prevenirles. ¡Exactamente! ¡Eso es lo que quiero! ¡Chucha! ¿Y tus calzonzotes? Ándale, ya acuéstate y deja de cuentear. ¡Nombre! ¿Y ya vio cuántos huesos está el salario mínimo? Peor nos va a ir a nosotros. Y con lo caro que da don Venancio, ya no sabe uno cómo estirar la falange para que rinda el dinero.
es la cosa, doña Cuca? Que subieron la flor de cempasúchil, doña Fili, está re cara. Ay, pues, ¿cómo no? Como a 300 huesos la docena. Yo no sé qué vamos a hacer esta fiesta de muertos. ¿Cómo vamos a adornar nuestras ofrendas? Ah, no, pero desde que se les ocurrió la moda del pollo amarillo en la capital, ya no alcanza el cempasúchil para pintar tanto fregado pollo. ¿Cómo va a ser, Ofelia? El esposo de mi hermana Huesenia vendió toda su cosecha de cempasúchil de este año a la Bandoqui Chicharriquen. ¿A la qué, doña Gloria? A la Bandoqui Chicharriquen, la fábrica esa que pinta los pollos, los empaca y luego nos los vende. Diga cosa, si estos compran todo el cempasúchil, no van a dejar pan para nada. ¡Cállese la boca! El año que entra no va a haber cempasúchil ni para la Bandoqui. Dice mi cuñado que el cultivo de eso no le dejó ni para más. Ay, pues, ¿cómo va a ser? Pues eso a nosotros ni nos va ni nos viene, porque nosotros no utilizamos esa flor ni para el Día de Muertos. Además, apúrenle, ¿qué va a decir mi patrón? Que nada más vine aquí a echar novio. Jacinta, yo no entiendo para qué diablos te manda tu patrón al pan acá con Cuca, si en la tienda venden. ¿No será nomás por el chisme? Yo vi a don Venancio muy platicador con los de la Bandoqui. Pues fíjense que todo el pueblo sabe que el pan aquí es el mejor. En casa es el que nos gusta. Además, el que lleva Felipe es para vender y siempre llega frío. ¡Vieja loca! ¡Vieja chismosa! ¡Adiós, cascabelitos! Pobre Felipe. Nunca había visto un ser tan feo y vivo. Era como para desarmarse del susto. Armándose de valor, decidió investigar. Se habían instalado en una vieja casona. De repente, Felipe vio algo horroroso. Un rostro humano. ¡Ay, mamacita, un vivo! ¿Por acá? ¡Pácatela! Ya estoy viendo visiones. Traigo borrosas las cuencas. ¡Qué diferencia! ¡Ah, hijo! No entiendo por qué te tardaste tanto, Mets. Esto no funciona sin pilas. Aquí la traigo, Mats. Pónselas. Hi, Miss Money. Ya. And with the money, the dog dances. Ah.
Pues hemos logrado una industria sensacional. Push the button, let's. Ya, ya. El botón accionar, la palanca girar, el motor programar, la fiesta de muertos vamos a eliminar y así lograremos el Halloween implantar. Gracias, paisita. Los de fémur estuvieron muy sabrosos. Ándale, mi reina, que le vaya bien. A ver cuándo regresa. ¿Qué va a llevar, compa? Paisa, deme dos de uña y uno de falange. Trabajando al de uña y uno de falange. Pero bien despachaditos, ¿eh? Claro, aquí siempre despachamos bien, hombre, no se preocupe. Serviditos, bien servidos. ¡Hola, muchacho, carajo! ¿Dónde está, muchacho? Ya está todo listo para los bolillos, Pancho. Qué bueno, Cuca, ya te estabas tardando. Quiero buen juego, mujer. Ahora sí, ya estoy listo. Échamelo para acá. Derechita el bate. Espérate. Momento. Sí, ligerita la bola, mujer. Viene. Qué bárbara, mujer. Tienes una mano tan pesada. Qué bueno, ¿pa' qué te cuento? Ahora sí, Pancho, voy a meterlos al horno. Vamos a entrarle a las conchas. Déjate, las preparo, Pancho. Me parece muy bien. ¿Lista, Cuca? ¡Lista! Dale, pues. ¡Espale, chamaco! ¡Mira nada más! ¡Levántate! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Felipe? Afuera. ¿Afuera? Afuera. ¿Qué afuera ni qué afuera? Ándele, vamos a trabajar. ¡Miren, Calacán! ¡Papá, mira! Pon eso en su lugar y deja de estar dando lazo. Pues con esto terminamos y hasta la próxima. Sí, hasta luego. ¿Mm? Ahí lo espero con mis pepitones, ¿no? Ya ve que se venden mucho. Sí, no se preocupe. Lo espero. Se los traigo en el próximo viaje. Okay. Vámonos, hijo. Yo ya te dije que Calacán no existe, es más, ni siquiera pero aparece en los mapas. Pero yo tengo un mapa en el que sí existe. A
Ándale, ya vámonos. Órale, Ernesto, apúrate. En eso, moles. Papá se dio un porrazo con una calabaza de la General Pumpkin Food. Y hasta entonces me empezó a creer. Si Calacán no existe, son puros inventos tuyos. ¿Te lo demuestro? ¿Made in Calacán? Ay, hasta no, que no. A ver, déjame ver tu mapa. Buenas, don Emilio, ¿cómo le va? Pásele, vamos a ver la mercancía. Discúlpeme, lo veo más tarde. ¿Más tarde? Vámonos. Pero apúrese, que ya voy a cerrar. Adiós, cuida a tu papá. General Pumpkin Food, después de analizar serenamente las condiciones para mejorar la venta de nuestro producto, ha resuelto que es primordial localizar a la competencia. Bien, dime. No, así no. Nosotros tenemos que crear una pequeña interferencia en sus planes de producción. En Calacán, siempre se han utilizado las calaveras de azúcar para el festejo del Día de Muertos. Como esas, no sé cómo pueden comer eso. Nosotros ofreceremos un producto moderno y mucho mejor. Pero eso en Calacán, nadie lo sabe. Por eso se los debemos de comunicar. ¿Qué podrá hacer este sol? ¡No, tonto! En Calacán nadie tiene teléfono. Tenemos que echar mano de todos nuestros recursos y todos nuestros adelantos científicos para llevar a cabo nuestros planes sin ser vistos ni oídos por nadie. ¡Mira, Max! Abuela, ¿esta puntada es punto muerto? No, mijita, es punto de cruz. ¡Qué puntada! Vamos. ¡Ya ven! ¡A ver! ¡Traducción!
calaveras de azúcar en Calacán. Acento en can. ¡Max! ¡Max! ¡Sí, Max! ¿De qué te ríes, torpe? Es muy fácil. Lo harás esta misma noche, ¿ves? ¿Qué se necesita para que haya calaveras de azúcar en Calacán? ¿Me puedo repetir la pregunta? ¡Ah, obtuso! ¿Qué se necesita para que haya calaveras de azúcar en Calacán? Necesita... ¿Con qué letra empieza? ¡Esdrújulo! ¿Cómo dijeron los Archies? ¡Sugar, sugar! ¿Eh? ¡Azúcar! ¡No! ¡Jale, jale! Tú extraerás toda la que tengan de la panadería, Calacán. ¡No! ¡Toma, Mats! ¡Ay, Mats! ¡Qué detalle! Siempre quise tener uno de chiquito. ¡Ah, fanerógrafo! ¡No es un juguete! ¡Esto es un detector de azúcar! Con él extraerás todo el azúcar, pero la quiero esta misma noche. ¿Entendido? Sí, Mats. Pero, ¿cómo funciona? Solo pones dos baterías y oprimes este botón. En esta pequeña pantalla se te indicará por dónde tienes que caminar. Pero recuerda, tienes que poner las pilas primero. Sí, Mats. Las pilas primero. Escucha. Sí. Go away. Las pilas. Sí. Panadería Calacán, sí, aquí están. A ver, vamos a ver qué dice. Para entrar a la panadería Calacán sin ser invitado, no se necesita nada en especial, pues nunca cierran la puerta. Solo basta con empujar y usted estará dentro. Recuerde que en Calacán nadie le teme a nadie, solo a los vivos. Pero el atarantado de Metz por cambiar las pilas del detector de azúcar a la lámpara sorda, en vez de poner a la sorda junto a la lámpara con el detector, invirtió los polos, norteando los circuitos y los hemisferios con los componentes recóncavos que polarizaban el indicador y, papas, cargó con el costal equivocado. No tolero tu incapacidad. Todo el tiempo retrasas la producción por tus constantes descuidos. Voltéese para la pared, que estoy enojado. No entiendo. No logro entender. Voltéese para acá, que le estoy hablando. Confundir potato chips, papas, papas con azúcar. Es inconcebible. Es inaudito. Hipotenuso. Pero te lo advertí que pusieras primero las baterías. Voltéese para allá. Yo no conocía las papas.
Nunca había visto que de estas bolas sacaran algo tan rico como las papas. ¡Papas! Tú lo sabes, en casa no hay nada de eso. Además, el manual no me dijo que iba a encontrar sacos y costales. Cuando yo estaba buscando, esperando encontrar cajas de los tradicionales y normales, cubitos de azúcar. Cubitos de azúcar, cubitos de azúcar. Antes no me trajiste sobrecitos. Tenías todos los elementos de la tecnología a tu alcance para no fallar y aún así lo hiciste. Ay, pero si tienes de luto la inteligencia, entran las ideas a rastras. Para ti no hay máquina ni manual bueno. Ah, pero esta noche, Metz, va a haber trompa de usted. No, trompa no. Sí. No, sí, trompa de usted. No, quiero ser actor, no más. Te lo advertí. ¡Qué bárbaro, pero si estás hueco, obtuso! ¡Para mañana quiero toda el azúcar de Calacán! ¿Entendiste? ¡Pimbolea, Lee! ¡Qué bien se descompuso! La búsqueda había sido larga y mi papá, que ya pasaba de los 30, estaba cansado de manejar e insistía en descansar, por más que trataba de convencerlo de que el tiempo apremiaba. Papá, papá, ya despierta, que tenemos que llegar. Espérate, Calacán no se va a ir. Y todo el rato vas a estar vendiendo calabazos de plástico. Está bien, a ver, déjame ver tu mapa. Aquí está el lago, pero no dice nada de Calacán. Debiste haberlo sacado mejor, ni siquiera el nombre del lago sabes. Además, ya me cansé de estar desayunando, comiendo y cenando alegrías todo el día. ¿Y tú qué no las quieres combinar con las pepitorias? Ya solo nos queda un lago. Así que si no es ese, más vale que nos demos por vencidos. Ándale, apaga el fuego. Ahora sí, con este método tendremos un aliado más. Metz, puxa el tecne. Que lo prendas. Y ahora, con este super tratamiento, ese pobre ser quedará más verdecito. Es muy poquito, señor. Poquito, pero hombre, Tiso, lo que te ofrezco está bien. Anda, déjalas ahí, testarudo. ¡Ya llegó el pan! Anda, no seas terco, hombre. Bueno, pero es que son de un terco estos. Ya llegó el pan, hombre, ya oí. Sí, ya voy. Siempre llegando tarde y a la hora de la hora. Que ya llegó el pan. Pero si es que no saco para cosas aquí.
Hombre, ¿pero por qué llegáis tan tarde? Ya han venido gentes a llevar pan. Estábamos preparando las calaveras de azúcar. Ah, ya les estoy haciendo un lugarcillo ahí en la vitrinilla esa que tenemos allá, al que le hemos sacado brillo. ¿Cuándo las tenéis? Pronto, solo falta decorarlas. Ah, muy bien. Entonces le pones unos nombrecillos ahí medio bonitos. Pues ahora verás, como la Marielba, como la Tomasa, y la Pilarica, que yo le tengo mucha estimación. Dime, dime que sí, mi mariquita, mi sonatita, sí, morena, di que sí. Ojos que hacen soñar, cuando tus ceros que hacen destellos, cuando los veo alumbrar. Dime, dime que sí, mi mariquita, mi calaquita, sí, soy la que sí. Tiemblo cuando me ves y tu esqueleto es tan esbelto que me hace estremecer. Buenas, Cuca. Buenas, don. Cuca, ¿dónde anda? Con eso que estás vuelta artista, ni del desayuno te has acordado. Ay, Pancho, hazlo tú si tienes tanta hambre. Pues, ¿qué hago? Ni papas hay. Hay que ir a comprar algo. Ya es muy tarde y tengo mucha hambre. Ahora ve tú, pues. ¿Qué es la que se cayó por asomarse? Ahora sí, la liberación femenina llegó a Calacán. No más eso me faltaba. Ahí te encargo el changarro, mujer. Tenía que reparar su error y para sacarse la estaca regresó a la panadería a llevarse sin ser visto toda la reserva de azúcar. ¿Sabe?
vamos a llegar. Ya voy, papá. Hay que dar prisa. En la tarde también te acompaña Radio Charquito. Ya es la 1:30. Solo esto nos faltaba. Radio Charquito. ¿Qué pasó? Qué bueno está. Se nos ponchó una llanta. Rápido, papá, hay que cambiarla. Chamaco, no metes las narices. Se terminó el azúcar. Vete otra vez con don Venancio y que te dé más. Me pidió que le llevara las calacas, que dice que ya tiene un lugar para venderlas. No hay azúcar para terminar las calacas ni para el pan. Ándale, vete por más. Sí, papá. Está quedando re bonito. Sí, ¿verdad? ¿A qué ríes? En Radio Chacito ya son las 2:30. Buen provecho. Ya sabe usted cuál es el último grito de moda para este Día de Muertos. ¿No? Pues papá, corra, ya apúrate. Antes de que se agoten las calabazas plásticas a la miscelánea La Conquista de Calacán. Y recuerden... ¡Achirrión, estos llevan prisa! Ya déjate de cosas y ya vamos, que tenemos que llegar. Pues órale, ayúdame. Déjala ahí, yo la subo. Este modernísimo producto, con este producto, aumentará usted grandemente sus ventas y podría colocarlo en esta vitrina, se verían muy bonitas. Y si usted logra vender más de 4,528 con dos pilones, le vamos a dar este bonito cartelón animado. ¿Qué le parece? Bueno, podría ser buen negocio, claro, si todas son de plástico. Bueno, y claro, se duran más que las calaveras. Pues mire, le venimos a traer un bonito plan de grabado para que tenga usted calabazas en su establecimiento. ¿Qué le parece? Cuauhtémoc, ¿me das un costal de azúcar, por favor? Sí, Felipe, ahí atrás de ti hay uno chico. ¿Chico? Bueno, pues te traigo uno grande. Felipe, al reconocer a los brujos, se desmayó encima de los botes. ¡Mis latas! ¡Largo de aquí, rapaz! Así que, mire, estos tres tamaños los pueden... ¡Yo quiero mi azúcar! ¡Mucha niña! Por favor, denme mi azúcar. Mi hermano lo necesita. ¡Mucha, mucha, niño! ¿Quién no te han enseñado a respetar a tus mayores, eh? Güero, güero, me de un pedo te tumbo, de dos te levanto, de tres te remato y de cuatro te llevo al campo santo. ¡Lo hice mal! ¡Qué grosero! Y se fue sin pagar el azúcar. ¡Tras él, Metz! ¡Tras él! ¡Encima! ¡Déjalo! ¡Se va sin pagar! ¡Ay! 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 ¡No me toques más! ¡Ay! ¡Jorge! ¡Ay, trae el vehículo! ¡Sí, Matt! ¡Ahora sí! ¡Por esto alcanzaremos al calaquito ese!
mía. ¿Quién sabe, mamá? No puede salir de cualquier lado. Ah, no lo veo. Deja ver. Nada por el norte. Nada por el sur. Nada por el este. ¿Y este? ¿Y este quién es? ¿Una cosa verde y peluda? Ah, eres tú, obtuso. De veras, me corretearon en un vampiro. Ay, Felipe, ¿de dónde sacas esas cosas? Créanme, eran verdes y negros. Yo sé dónde se esconden. Cuando quieran, vamos y los miramos. ¿Felipe? Mire, mijo, no es bueno decir mentiras. Mejor póngase a trabajar. ¡Ay, Concha! ¿Qué, Conchita? Hay que ver para creer. ¡Qué lindo te quedó el mural! No sabía que tuvieras esas curiosidades. Gracias, Manta. Pero bájale, bájale. Porque de no ser por tus carritos sin oreja, no se te conocería otra gracia. ¡Doña Cuca! ¡Ay, Cuca! Ni dominancia va a tener tanta gente. Te quedó re chulo el mural. Hasta si parece algo velino de la señora. ¡Ay, pobre! Tiene que hablar de su casa. ¡Tiritris! ¡Mex! ¡Vigila! Voy al mandado. Lago, mi papá aventó el arpa. Bueno, mejor dicho, aventó la cobija al pasto y de plano se durmió. Estaba rendido. Yo pensé que ya no cumpliría la misión que me había fijado.
Desconsolado y triste, comencé a caminar. Superman ya no sale desde que Luthor lo encerró en una jaula con kriptonita verde. ¿En la película novena? Sí. ¡El papá del niño! ¿El papá del niño? ¿El papá del niño? Ay, profesor. No, pero se la pasa siempre dormido, ¿verdad? Sígame contando, ¿qué más pasa, doctor? Pues ahí tiene. He descubierto un plan horrible. Los seres verdes quieren acabar con las calaveras de azúcar. Sí, ya lo sé. No hace falta que vinieras a decirnos eso. Lo importante es cómo lo vamos a evitar. Pues bien fácil. Échenles a la policía. Saquen los abalazos del pueblo. ¿Qué? En Calacán no hay policías, ni armas, ni nada de eso. Desde hace mucho he utilizado el razonamiento. Yo sé algo de electrónica. Ya ves, con los juguetes de hoy en día, tienes que saber de eso. Claro, ya lo tengo. Felipe tenía un plan muy bueno, pero peligrosísimo, pues podían perder la muerte.
¡Esa mujer! ¡Apúrele, niños, apúrele! ¡Rápido, chamacos! ¡Vamos, quita los tornillos y listo! ¡Veo sombras, Matt! ¡Eh! ¡Hay alguien dentro! ¡Apúrale! ¡Salen después de nosotros! ¡La siguen! ¡Sí! ¡Hay alguien dentro! ¡Sí, Matt! ¡Tiremos la puerta, Mets! ¡Sí! ¡Ya a la una! ¡Ya a las dos! ¡Ya a las tres! Si vendes algo y no comemos hoy, calabazate. Ándale. Muy buenas tardes. Fue la última vez que los vimos. Aunque ahora pienso y dudo si alguna vez existieron Mats y Mets. Pero si los ves en la ciudad... No compres calabazas de plástico. Faltan hojas. Y todavía no puedo confirmar la existencia de Calacán. Bueno, doctor. Tal vez no sea muy difícil comprobarlo.